Frenadeso Noticias. Sí, nosotros hoy, los compañeros del circuito 810, nosotros hemos hecho un balance tratando de ser lo más apegado a la realidad, lo que ocurrió durante el desarrollo de la campaña, nuestro trabajo organizativo del territorio y el desarrollo en sí del torneo electoral. Son muchas las situaciones adversas que enfrentó nuestra gente, pero nosotros valoramos que hemos hecho una campaña, como nos lo propusimos, de ética, de principio contra la chiquera. No pudimos rebatir esa fuerza que demuestra la corrupción, sin embargo tuvimos el apoyo de mucha gente, gente que sea de manos limpias, que fue a votar a conciencia, y gente que nosotros tenemos que respaldar, igual como nos respaldaron, gente que promete organización y lucha dentro del pueblo, con miras hacia adelante, que se puede crear algo distinto, que es posible contar con gente de manos limpias, que hay un pueblo que todavía está confundido, que es preso del clientelismo, que es preso de la corrupción de estos partidos tradicionales, pero que con el desarrollo de un trabajo organizado que acumule lo que ha resultado de todo este esfuerzo, nosotros saldremos adelante y estamos convencidos de que nuestro partido logró el objetivo de la subsistencia y estamos enfrentando la corrupción de un tribunal electoral que pretende quitarnos, arrebatarnos ese logro del pueblo panameño, pero lo vamos a defender y aquí hemos renovado ese esfuerzo completamente de manera autocrítica, de manera objetiva, pero entendiendo que nosotros hemos hecho el trabajo y el Tribunal Electoral debe respetar ese trabajo y debe respetar la voluntad de quienes confiaron en el Frente Amplio por la Democracia como alternativa del pueblo. Frenadeso Noticias.